problema de la economía, tiene que decir el presidente, como yo siempre insisto, no es la falta de dólares ni la falta de combustibles. Los regímenes socialistas que lo único que hacen es gastar y consumir y no producir y redistribuir la poca riqueza que hay. Le tiran flores por su trabajo al vicepresidente David Choquehuanca en la Asamblea Legislativa. Y no es lo que ustedes creen, no es que metafóricamente le han tirado flores, no. Literalmente le han tirado todas las flores de la decoración. Jaime Dunn hizo un análisis de alguna forma sobre este bochornoso momento de la política boliviana. Vean. Está con nosotros Jaime Dunn. Sí, está. Jaime, hermano mío, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cuál es tu criterio de lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de La Paz? Bueno, claramente, Douglas, la gente ya no tiene más paciencia. La gente está empezando a irradiar toda esa furia contenida, ¿no? Especialmente después de los bloqueos, las chambonadas del gobierno y más que todo este abuso de poder que se da, ¿no? Y que te cambian las reglas de juego, hacen lo que les da la gana. ¿Y qué es esto de que Andrónico es reelegido con los votos de quién? Y por el otro lado tienes el tema que se suspenden las elecciones judiciales en 4 departamentos. ¿Qué significa? O sea, todo lo que ves ahí, esa foto que estás mostrando ahora, ¿no? Uh-huh. Una asamblea legislativa llena de basura, totalmente destrozada de alguna manera en la imagen, es lo que es Bolivia. Mira, esta Bolivia, esa es la foto de Bolivia, querido Douglas. Correcto, eso es lo que iba a decir a propósito de tu comentario. Simbólicamente, hermano mío, este es el país, esta es nuestra asamblea. Basura total. No hay más. No hay mejor fotografía que esa para ver la actualidad de nuestro país. Voy contigo nuevamente, Jaime. Sí, correctamente, ¿no? Y fíjate, todos los asambleístas y esa asamblea refleja, ¿no?, el voto de los ciudadanos realizado, ¿no?, para escoger a los representantes en esa asamblea. Esa asamblea es la foto resumida de Bolivia, de sus anhelos, de sus esperanzas, ¿no es cierto? Y mira lo que ves, basura por todo lado. Ese es el país hoy en día, un país destrozado, un país que no nos da expectativas de un cambio, ¿no? Hasta va a tener que ser las elecciones lo que nos traiga expectativas de cambio. Es un destrozo total y absoluto. Y como tú dices, mira, ahí tienes flores que por el bloqueo se han estado liquidando en el mercado de Cochabamba y cuestan carísimas en La Paz. Tienes, como dices, tomates, ¿no? El precio se ha subido el tomate y ahí está, la economía de Bolivia es lo que está ahí en el suelo, ¿ah? ¿Eh? Y mira la actitud, lanzándose cosas entre ellos. El único que yo digo, que ojalá Dios quiera que esta violencia que ves ahí en la asamblea, porque es un acto violento, se quede en esas 4 paredes y no salga a las calles, querido Douglas. Uh-huh. José Antonio, ¿alguna consulta? A ver, vamos contigo también, adelante. Será, Jaime, será porque, mira, en este momento estas dos facciones, porque son los evistas los que han hecho estos dos, ¿no es cierto?, que van más allá de las buenas costumbres en nuestro país, pero ¿no será que esto ya se va a trasladar a las calles tomando en cuenta de que había una esperanza? De que si levantaban los bloqueos, porque el gobierno nos ha hecho creer de que Evo Morales estaba bloqueando. Y el momento en que estaba bloqueando, bueno, estaba perjudicando a todo Bolivia y que él era el causante de todo. Pero ahora la gran pregunta es, ¿no hay Evo Morales? Y siguen las colas en los surtidores, los precios siguen caros, él no hay dólares, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no crees que esto se va a traspasar a lo que significa las calles y a unas reclamaciones justas de la ciudadanía a lo que se respecta a las autoridades gubernamentales? ¿Esto no va a ser un foco de inicio para que esto se dé, Jaime? Bueno, como decíamos, ¿no? Ojalá que no, pero todo apunta a que la gente ya está perdiendo la paciencia. Creo que los bolivianos en el tema político tenemos un umbral que es bien bajo,
¿no? Se puede sobrepasar rápidamente. Es asombroso que no se haya sobrepasado con todo lo que está pasando en el país. Pero claramente este es el reflejo del país que tenemos, un país lleno de mentiras, así como se ha bloqueado en los caminos, encontramos un país bloqueado a la información, bloqueado a la libre expresión, bloqueando derechos de los ciudadanos en absolutamente todo. Hasta tus dólares están bloqueados, hermano. Todo está bloqueado en este país, ¿no? Ahora una asamblea bloqueada también, un poder judicial bloqueado, un poder constitucional también bloqueado. Este es el país del eterno bloqueo, ¿no? Y cuando tú ves ahí evistas y arcistas tirándose tomates y peleando en la asamblea, refleja lo que siempre fue el MAS. El MAS ha sido y sigue siendo la juntucha, ¿no?, de grupos corporativos o prebendales, y lo único que los unía era el poder y el dinero que viene con el poder para ellos, ¿no? Todos tenían su rol y su pago. Se acabó la plata, ya no hay nada que los una. Entonces, por eso es que ves esas peleas entre ellos. Si te pones a pensar, yo por lo menos no recuerdo, corríjanme si me equivoco, pero que en un mismo partido político se agarren de esa manera, ¿no es cierto? Y ojo que esta es una escena, como hoy día, pero en el día a día la pelea entre ellos es tremenda, ¿no? Es tremenda, ¿no? Eso te demuestra que lo que se ha unido ha sido siempre el poder. Y por supuesto, pierde poder Evo, inmediatamente se van con Arce. Ven Arce que está débil y Evo alguito de poder recupera, ¿no es cierto? Se van con Evo. Pero ahora ha quedado claro que ni Evo ni Arce tienen poder. Entonces, esta es una... Hay gente prebendal, siempre hay que decir que no es el 100%, por supuesto, ¿no es cierto? Pero este es el reflejo de por lo menos las autoridades del MAS o quienes tienen cargos de más responsabilidad y de dirigencia, ¿no? Ese comportamiento te demuestra que se han unido no por la patria, no, ni siquiera por el socialismo, se han unido para robar lo que ha pasado. Lo que estamos viendo en este momento es una antesala. Se suspende la sesión de la Asamblea Legislativa por obvias razones. Usted está viendo las agresiones que ha recibido David Choquehuanca en la sesión del día de hoy. 4 años del gobierno de Luis Arce Catacora. 4 años en los que él va a tomar posesión más adelante de un discurso, un mensaje que hablará del tema económico. Hablemos del tema económico antes con Jaime Tun. Con esta antesala, ¿qué tú crees que el presidente diga del tema económico? Bueno, siempre yo soy optimista y anhelo que el presidente diga la verdad. Sé que no lo va a hacer, pero hay que tener la esperanza porque la esperanza nunca muere. Que el presidente diga, señores, estamos mal, ¿no? Perfecto, estamos mal. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un diagnóstico correcto. El problema de la economía, tiene que decir el presidente, como yo siempre insisto, no es la falta de dólares ni la falta de combustibles. El problema es qué causa la falta de dólares y la falta de combustible, y llegamos siempre a la raíz del eterno problema que cometen con mayor frecuencia, o siempre, para ponerlo más claro, los regímenes socialistas, que lo único que hacen es gastar y consumir y no producir y redistribuir la poca riqueza que hay. El problema del gobierno, para resumirle, el problema de la economía, para resumir, es el exceso de gasto público. Y esto se ratifica con una noticia importante que está en los medios, que es el tema del oro y el Banco Central. Para serte sincero, mira, entre varios analistas, hace un par de meses venimos hablando de dónde estará saliendo la plata para comprar combustibles, porque los números no nos cuadran. Entonces hemos especulado de que debe ser que el viaje que hizo el presidente a los BRICS y a Rusia con el tema del litio en una anterior ocasión han sido los componentes para que nos den como limosna alguito de combustible a Bolivia, porque Bolivia de pronto está importando combustibles
desde Singapur, desde el otro lado del mundo, ¿no? De donde sea está trayendo combustible. Entonces, sin embargo, al enterarnos, ¿no es cierto?, esta resolución del Banco Central que le permite al gobierno, perdón, al Banco Central revelar las reservas cada 6 meses en realidad, ¿no es cierto?, te pone una situación de claramente que lo que están diciendo es, en el medio, haz lo que te dé la gana, y puede ser que a pesar que la ley dice que no podemos tener en el Banco Central, la ley del oro, dice que no podemos tener menos de 22 toneladas, puede uh-huh. ser que como están reportando, ¿no es cierto?, con este periodo de tiempo en el medio que es largo, puede ser que en el medio bajan las reservas debajo del 22, venden el oro y después empiezan a recomprar para que el día que saquen la foto cumplan con las 22 toneladas. Mira que había muchas sospechas de eso y esta resolución del Banco Central de las últimas 48 horas ratifica uh-huh. o pone sobre la mesa el cuestionante, ¿no? ¿Por qué estás ahora aclarando que tú vas a cumplir las 22 toneladas solo en 2 fechas? ¿No es cierto? Y en el medio, ¿qué pasa? ¿No? En el medio, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Según los reportes, el Banco Central de Bolivia tiene 2 fechas al año para dar a conocerlo sobre las reservas, 5 de mayo y 5 de noviembre, 2 fechas al año. A ver, tratanos de explicar a quienes no estamos muy metidos en el tema, ¿qué significa esto, por favor, para los ojos críticos de los bolivianos, que deberían ver más allá de los propios titulares, Jaime? Exactamente. Mira, recuerden que en mayo justamente del 2023 se aprueba esta ley, la 1503, que era la famosa ley del oro, que era en realidad la ley de compra de oro para el fortalecimiento de las reservas internacionales, ¿no? Que fue muy controversial. ¿Y por qué fue muy controversial? Porque muchos habíamos notado, yo particularmente observaba, que entre las operaciones con reservas de oro se estaba autorizando al Banco Central a transformar y convertir el oro en divisas. Y yo decía, eso significa vender. Y bueno, decían las autoridades, no, dice transformar en divisas, no dice vender. Pero bueno, tú y yo, hermano, sabemos que si yo mi celular lo transformo en dinero, significa que lo tengo que vender, pues no queda otra, ¿no es cierto? O tengo que hacer una operación que es una venta. Entonces, ellos dijeron que no, por eso era la ley para comprar oro. ¿Y cuál ha sido la realidad? Cuando salió, y voy a redondear los números, esta ley, el Banco Central tenía 44 toneladas de oro. Y la ley justamente le dijo, si tú quieres convertir el oro en divisas, que significa vender, no puedes bajar de las 22 toneladas. Y le dijo que tenía que reportar el estado de las reservas internacionales en ciertas fechas. ¿Ok? Entonces el Banco Central, interpretando a su favor, retira toda la información sobre las reservas que eran antes semanales y dice que ahora las va a hacer en las ciertas fechas que la ley dice, ¿no? Y obviamente fue una mala interpretación, a mi parecer, de la ley por parte del Banco Central, porque interpretarlo de esa manera es a su favor. Entonces, así esconde información, cuando los legisladores nunca pensaron con esa redacción que se termine ocultando información. Y hoy en día, seamos claros, la información se oculta, ¿no? Entonces, no se sabe cuántas reservas hay. Entonces, cuando cada 6 meses, básicamente, te dicen cuánto hay en reservas, no solo que es tarde, ¿no?, y genera mucha especulación, sino tú no sabes qué han estado haciendo durante los 6 meses. Entonces había mucha especulación y en realidad había mucha la pregunta correcta y concreta era, oye, ¿será que las 22 toneladas las tenemos en ese periodo de espera? Y por supuesto la respuesta de las autoridades era, bueno, obviamente, ¿no? La ley dice que no puedo bajar de las 22 toneladas. Y siempre había dudas de ese tema. Pero ahora aparece la resolución del Banco Central aclarando que el tener las 22 toneladas tienen que darse en esas fechas. O sea, como diciendo,
Yo entre las fechas puedo estar debajo de las 22 toneladas, pero ojo, que en las fechas precisas debo estar en lo que la ley dice. ¿Te das cuenta? Es una manera de estirar la ley al máximo, ¿no es cierto? El espíritu de la ley no es que dos veces al año tener 22 toneladas, ¿no? No te dice eso, te dice que tienes que tener siempre las 22 toneladas. Y bueno, ha habido la renuncia de 12 directores del Banco Central, aparentemente también relacionado con esto, porque obviamente cuando ya haya más transparencia algún día en este país, lo primero que se va a averiguar es qué hicieron con el oro, y si se ve que estuvo debajo los 22, no solo va a tener responsabilidades administrativas, sino penales las autoridades que hayan cometido semejante ilegalidad, ¿no es cierto? Porque el oro, para que tenga claro y entendamos bien, el oro está en este momento siendo uno de los respaldos obviamente más importantes, porque generalmente es las reservas más la fe del Estado lo que respalda la moneda. Como ya nadie tiene fe del Estado, solo el oro, hermano. Y si el oro resulta que no sabes cómo está o se lo están gastando, esto ya te puede anunciar que va a hacer que las expectativas de la gente va a ser corramos por dólares, ¿no es cierto? Porque nuestra moneda cada vez tiene menos respaldo. Bien, José Antonio, ¿alguna consulta? Adelante. Bueno, entonces, una vez que brinden el informe y muestren tal vez el oro, entonces mañana mismo van a empezar a venderlo. Pueden venderlo. Y bueno, pues tienen cuántos meses para volver a recuperar esa misma cantidad de oro para decir que ese oro está ahí. Es así. Y bueno, sí, claro. O sea, a ver, mira, te dicen hoy en día que va a haber solo dos veces al año que van a reportar cuánto oro va a haber, el 5 de mayo y el 5 de noviembre. Entonces, 5 de noviembre te dicen, mira, aquí están las 22 toneladas. Uh-huh. Y el 6 de noviembre, en teoría, pueden vender todo. Y tienen hasta el 5 de mayo de 2025 para recomprar las 22 toneladas. Primero, caramba, quiera Dios que puedan recuperar las 22 toneladas que han vendido, ¿no? Para empezar. Pero por el otro lado estarías en una ilegalidad. Y mira, voy a hacer un ejemplo, ya, para que la gente entienda esto. Capaz sea un ejemplo no muy bueno, pero se me ocurre. Tú sabes que médicamente tú no puedes bajar los latidos de tu corazón debajo de 60 latidos por minuto. Ajá. Si no, se da lo que se llama una braquicardia y hasta tienes peligro de muerte. O sea, no puedes estar debajo de los 60 latidos, ¿ya? Y una de las cosas que te baja los latidos es el alcohol. Si le das duro al alcohol, tus latidos bajan, ¿no? Y por eso hay gente que uno de los efectos que tiene el alcohol es que te baja los latidos y la respiración, y un borrachito parece muerto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal que tú sabiendo eso, que el médico te dice no puedes bajar de los 60 latidos y te voy a ver todos los primeros lunes de cada mes? Tú dices, bárbaro. Entonces, lo que voy a hacer es, el sábado y domingo previo a mi cita médica, no voy a tomar alcohol. Para en la foto con mi médico aparecer bien. Y a partir del martes, hermano, tengo 29 días para farrear como me dé la gana. Y al médico lo voy a engañar. Entonces, cuando el médico me vea, va a decir, ah, caramba, tus latidos están bien. Sí, 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 mira, están bien, ¿no? Entonces, estás engañándote a ti mismo. Estás atentando contra tu propia salud. Uh-huh. Nos están maquillando una realidad. Claro, y estás maquillando a tu médico, ¿no? Imagínate qué cosa más estúpida es esa. Bueno, aquí estás maquillando, podrías estar, tengo que usar palabras como que podría, porque sé que del Banco Central seguro después me va a llamar y va a hacer algo, porque no le va a gustar lo que me gusta lo que cuando yo hablo del Banco Central, pero podría ser que se esté maquillando, ¿no es cierto? Podría ser el borrachito que va al médico. Bueno, aquí el médico tiene que ir dos veces al año, hermano. Lo complicado es que le pagues, lo complicado es que vayas a la consulta médica y le pagues al médico para decirte que estás sano. ¿Qué tal? Sabiendo que estás enfermo, ¿no? O sea, claro, nada más, por cumplir protocolo. Claro, exacto. No, más allá del hecho
de que ya esta cuestionante la hemos hecho muchos, que no sabemos ese oro cómo se está comprando y a quién se está comprando. ¿Y qué tipo de oro es? ¿Y qué tipo de oro es? Ya habíamos hablado de eso en algún momento. Obviamente, a ver, hay 1,500 cooperativas en el país, ¿no? De esas 1,500, un poquito más de 120 son formales, entre comillas, ¿no? Si la formalidad significa tener permisos medioambientales para explotar oro, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, de que es muy cuestionable que compren a estas cooperativas, la otra pregunta es también, ¿este oro cumple las normas del Fondo Monetario? Aunque el Fondo Monetario sea el diablo para el gobierno del MAS, hay reglas mundiales, internacionales, para considerar el oro físico como reserva internacional. Y eso significa que tienes que cumplir con el manual del Fondo Monetario. Y eso significa que el oro tiene que haber pasado con un proceso de refinación y certificación en las 6 o 7 refinerías a nivel mundial autorizadas para calificar el oro. Y para calificar al oro como reservas, ¿cuál crees que es la primera cosa que preguntan? ¿De dónde viene el oro y si ese oro se ha explotado legalmente y sin dañar al medio ambiente? Y eso no es lo correcto en Bolivia. En Bolivia el oro daña el medio ambiente, está matando personas, está enfermando personas, lo que lo catalogan como oro rojo, y eso no se vende. Así es, entonces puede ser que algún momento, ¿no es cierto?, nos enteremos de la otra noticia, que el oro, por más que tengas 1,000,000 de toneladas, no vale nada para las reservas, ¿no? Y hay mucho hermetismo sobre ese tema. Por supuesto, el Banco Central dice e insiste que se está refinando con todas las normas internacionales, pero bueno, en principio se dice que hay que creer y dar fe a lo que dicen las autoridades del Estado, pero bueno, cada día es difícil creer lo que se dice, ¿no es cierto? O lo que han dicho las autoridades. Lo único que hemos visto es que son los mentirosos más grandes que hay, ¿no? Desde el mismo Evo Morales, que dijo 21F sale negativo, me voy, no se fue. Desde ahí recordemos cómo la mentira ha sido el principal instrumento de relaciones públicas y comunicación que ha usado el movimiento al socialismo. La mentira. Dos cosas se me vienen a la mente, Jaime, y con esto concluyo después de tu participación. Mira, yo contrato a los abogados para que hagan legal lo ilegal. Para eso han estudiado. Evo Morales. Así es. Una de las frases que se me viene y encaja en esto. Métanle no más, decía, ¿no? Métanle no más. Y arreglen. La otra, hermano mío, comparando este tema de la mentira que podríamos vivir con las reservas de oro el 5 de mayo y el 5 de noviembre, porque nos pueden mentir. Aquí está, las 22 toneladas están. ¿Listo? Bueno, y al día siguiente desaparecen. Habría que ver qué tipo de oro también es. Eso sería mentirle a Bolivia, como lo que posiblemente escuchemos el día de hoy con el mensaje presidencial. Mentiras camufladas, masificadas a través de estas cadenas a las cuales nos obligan, Jaime. Aquí está, la instrucción de la ATT obligándonos a que la gente escuche mentiras a través de... Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a esto, quizás otros medios sí, pero nosotros no estamos acostumbrados a masificar mentiras. Lo tenemos que hacer porque la ley lo dice así. Jaime Dunn. Así es, claramente. Fíjate, y esto siempre te lleva a preguntar, ¿no? ¿Qué tan libres somos los bolivianos? Y cada vez somos menos libres. Cuando vienen instrucciones como esas, ¿no? Usted tiene la obligación de transmitir este mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque es el presidente, ¿no? Y bueno, tu canal de televisión, de radio, de lo que sea, tiene que dejar de operar bajo el objeto de su negocio y su creación, ¿no es cierto? Para dar curso a que, como tú dices, no solo que se escuche mentiras, sino más bien se escuchen un montón de barbaridades que hace que estemos peor después del mensaje del presidente. El último mensaje presidencial, vimos que inmediatamente el presidente habló,
¿no? Tuvimos un incremento en el precio de la divisa internacional rápidamente, bueno, después se nivela, pero hay toda una incertidumbre más grande que antes. Es más, desde el punto de vista económico, cuando el presidente habla usando esa pizarra electrónica, que fue lo más interesante que vi del mensaje presidencial, como no quisiera tener esa pizarra electrónica yo, la verdad, para dar clases. Pero todo lo que dijo, lo único que creó es mayor incertidumbre y puro mentiras, puro promesas, ¿no? Cuando hablan las autoridades, ya desde el punto de vista económico, una de las principales conferencias de prensa ya fue, estamos más de un año atrás, en febrero, marzo del 2023, cuando las autoridades salieron a decir, señores, esta falta de dólares es temporal, en 3 meses, recuerda, decían, ¿no? O sea, ¿por qué? Y hicieron toda una teoría y una hipótesis de qué estaba sucediendo y echando la culpa a uno y al otro. O el presidente meses antes hablando que el dólar iba a desaparecer del mundo y que le preocupa al presidente que la gente quiera dólares, que los dólares no son importantes. Y ahora los vemos a ellos desesperados buscando dólares por el mundo, ¿no? Muy bien. A ver, lo último. ¿Cómo calificas desde el ámbito financiero, económico, la gestión de Arce Catacora? Yo la califico, mira, de la escala de, si me das una escala del 0 al 10, yo le pongo menos 10. Menos 10. ¿Por qué? Porque primero, de un economista, se hubiera esperado siempre tener las cosas más claras. Uh-huh. Él es más político que economista, se ha olvidado de la economía. Segundo, siendo economista, te dice cosas que económicamente y desde el punto de vista estricto de la economía no funcionan de esa manera, ¿no? Es más, un economista que cree que para que haya pan hay que poner control de precios a la harina y es un economista aplazado, o es un economista que no ha entendido cómo funciona la economía, o es un economista que cree que la falta de dólares es porque los librecambistas están haciendo lo que les da la gana, cuando el consumidor más grande de dólares es el mismo gobierno y ahora sabemos que es el mismo Banco Central, porque valga la aclaración, siempre pensábamos que el que compra pues la gasolina realmente con su plata es Yacimientos, pero resulta que había sido que Yacimientos pone la orden y el Banco Central paga, imagínate, ¿no? O sea, estamos realmente de cabezas. Menos 10 es la nota. Muy bien, gracias por esa calificación para que la gente también evalúe esto que estamos viendo. Una vergüenza nacional en la Asamblea Legislativa. Hemos iniciado esto con Jaime Dunn. Enseguida está con nosotros Amparo Ballivián. Jaime, que te vaya bonito, hermano mío. Un abrazo. Mira, te están botando flores a ti también. Te están botando flores. Te decía, te están botando flores. Bueno. Muchas gracias, tendré que decir. No, te están botando flores en el sentido de que Jaime Dunn, presidente. No. O sea, no, decía, veía la foto botando flores a sí, bueno, yo en mi caso diría gracias. Gracias, bien. muy honrado. Jaime, sé que no es con la misma intención que los florazos que están dando ahí en la asamblea, así que muchísimas gracias. Me parece tan irónico que hayan sido flores, porque, ¿saben? Hubiera podido ser cualquier otra cosa. No digo que haya sido armado, digo que es potentemente, no sé, ¿saben? Es como un mito prácticamente. De verdad es muy gracioso, o sea, había una decoración de flores, la gente empezó a tomar las flores de la decoración y se las lanzaron al vicepresidente porque han hecho un trabajo de mierda durante estos años. No digo que Evo Morales haya hecho un mejor trabajo. Lo que digo es que prácticamente Luis Arce Catacora ha potenciado el mal trabajo del socialismo, pero a la enésima potencia, literal. Luis Arce Catacora ha tenido lejos una de las peores gestiones que hemos visto en mucho tiempo. Personalmente yo creo que el sentido común es lo que guiaba de alguna forma la gobernanza de Evo Morales durante sus periodos. Bueno, sentido común. Que evitaba que hiciera cierto tipo de estupideces, ¿saben? Pero de verdad Luis Arce Catacora ya ha pasado límites de los que no se puede volver. Y para empezar, el hecho de que haya separado su partido yo creo que es muy beneficioso para nosotros, pero no sé qué tan bien lo vean sus propios militantes.
Recientemente estaba viendo que no se ha dividido en dos facciones, sino que están haciendo una tercera facción, que es la facción de Jerjes Mercado. Bueno, ya tendríamos cuatro facciones en realidad, porque tienen a los que apoyan a Evo Morales, tienen a los que apoyan a Luis Arce Catacora, tienen al grupo que apoya a Jerjes Mercado, anteriormente arcista, pero ahora tiene como su propio grupo, digamos, de gente. Y además de eso, tienen al grupo que apoya a Andrónico Rodríguez. Porque si bien algunos de los evistas apoyan a Andrónico Rodríguez, no es necesariamente el más apoyado por todos los evistas, ¿me entienden? Tiene su propio grupo, es bien difícil de entender. Además de eso, tienen a la gente de CC, que, bueno, tienen a Miguel Roca, que es prácticamente independiente, que ahora está con Branko Marinković. Tienen a, no sé, a los manfredistas, tienen a los alarconistas, tienen a los viejos halcones, tienen a los mesistas, tienen a los de derecha, o sea, de verdad tienen muchas facciones. Dentro de Creemos, asumo y supongo que también tienen sus propias facciones. De verdad estamos con una política poco polarizada, evidentemente, muy centrista, que no puede definirse de ninguna forma, o sea, no es ni capaz de definirse como de derecha o de izquierdas, simplemente continúa con un patético discurso de centro que no tienen cabida hoy en día en la sociedad boliviana. Pero bueno, esa es la política que tenemos que comernos y además tenemos que sernos responsables y apropiarnos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos culpa y responsabilidad sobre lo que está pasando en ese momento. Los líderes que se han generado durante los últimos 20 años han sido básicamente, y no me refiero a las personas que como yo tenemos 20 años, sino me refiero a las personas que hoy en día ya están dentro de la Asamblea Legislativa, las personas que se han formado durante este tiempo, durante todos los mandatos de Evo Morales, porque así cuatro, y durante el mandato de Luis Arce Catacora. Los liderazgos prácticamente no existen en el país. Los liderazgos prácticamente están destruidos en el país. Y yo creo que también tenemos que sernos responsables de esa parte. La derecha no tiene una capacidad de comunicación. La izquierda sí tiene capacidad de comunicación, pero incluso los liderazgos de izquierda se han vuelto decadentes y funcionales al masismo. Estamos, de verdad, en la decadencia de Bolivia. Estamos prácticamente en los finales de lo que alguna vez fue la República de Bolivia. En fin, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes. Quiero saber qué opinan también de lo que dice Jaime Dunn, de su análisis económico, de cuán patético es en este momento la situación del país. Está de verdad decadente. En fin, suscríbanse al canal. Ah, bueno, pueden donarme a través de este QR si es que quieren. Recuerden que pueden donarme desde un luquita, sean buen pedo, y donen desde un luquita a través de este QR, porque recuerden que esto ayuda a los diferentes proyectos que tenemos en el canal. Síganme en todas mis redes, comenten, denle like. Si no me agarran, nos vemos la próxima. Chau, chau. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculados.